Ya. Bueno, mi nombre es José Francisco Rodríguez y soy del municipio de Santo Tomás del Norte. Aquí nos encontramos ahorita en un lugar conocido como Seiberrada. Esta es una comunidad, pero aquí se llama La Figura, el lugar propiamente donde estamos. Es un lugar turístico. La gente viene a bañar. Aquí hay huellas en las piedras jeroglíficas, como lo estamos viendo aquí. Entonces, en esta zona parece que se asentaron nuestros antepasados por suposiciones nuestras. Prueba es la historia que está grabada en estas piedras. Hay formas de animales grabados como alacranes, tortugas, hay un reloj de sol que propiamente se le va a tomar la foto, y realmente estas huellas dicen que aquí hubo asentamientos hace bastante tiempo. Y la creencia popular es pues que aquí es una zona donde hay oro, minas de oro que no son explotadas, y que realmente existe un poder sobrenatural sobre esto. Por ejemplo, la gente cree que como hay oro, el dueño de esto es el diablo, y realmente creen que hay un ser supernatural que gobierna pues estas riquezas, pero estas son riquezas naturales. Aquí es una zona de diversidad. Se llama el Santinés, el cerro se llama el Santinés y tiene miradores, y hay varios animales que han sido extintos en otros lugares, como por ejemplo aquí tenemos perros salvajes conocidos como coyotes, tenemos cascabeles, tenemos varias clases de reptiles, y hay aves de todas clases.